Señoras, señores, bienvenidos a un programa más de Camino a la Rider. Ya nos ha salido un teléfono sonando, como estarán oyendo, pero ya lo ha puesto el tertuliano en modo silencio. Comentarles que es el programa octavo de Camino a la Rider. Es un programa repetido porque tenía que haber ocupado otra posición, pero no por una torpeza mía, que quede claro, sino por circunstancias que no hubiera caso comentar. Aquel programa se oía muy bien, pero se oía muy mal con las personas que estaban en Latinoamérica. Ya lo hemos conseguido resolver. También saludar desde aquí, que me lo decía otro de las personas que ahora les presentaré, a Radio Televisión Golf, que ya está con nosotros. 30.000 personas más han visto los programas en menos de un mes, un poco más de un mes. Y a la nueva y al nuevo canal de Televisión Golf, que ya son 2.000 personas en menos de dos días. Se lo agradezco una barbaridad. Se lo agradecemos. Y junto a mí, para la radio, los que no nos oyen, junto a mí están las dos personas que estaban la otra vez en el programa, que son Javier Romo y Cristian Iglesias. ¿Qué tal estáis? Muy bien, Mariano. Muy bien, Mariano. ¿Tú jorobado? Un poquito, pero bueno, bien. Pero bueno, ¿lo llevas bien? No me quejo. Y al otro lado del Atlántico, en un país excepcional, donde hace el mismo frío que aquí, en Panamá, don Carlos Vélez. ¿Qué tal estás? Muy bien, Mariano. Siempre un placer compartir con ustedes. Saludos a los amigos de Panamá. Hola, Carlos. Nosotros estamos nada más y nada menos que en el Estudiante, degustando, como ustedes verán, unos pinchos del restaurante. Y yo sufriendo. Carlos sufriendo y diciéndome que esto lo tiene que solucionar. Esto lo tiene que solucionar, amigo. Pero bueno, es lo que hay, es la ventaja de estar en este restaurante. Pero algún día lo conseguiríamos, estar juntos y poderlo degustar. Eso estoy seguro de ello. Dios quiera. Bueno, tenemos Ryder por delante, final de la temporada, principio de la siguiente, movimientos. Sergio García como mejor europeo del año, John Rahm como mejor novato del año. La Eurasian Cup, que se empieza a jugar en 10 días. Que va Rafa Cabrera Bello, yo estoy tirando para casa, es lógico, seguro, ¿no? Claro. El capitán de la Eurasia es el mismo capitán que en la Ryder. Tiger, que ha vuelto. Ha vuelto. Le he ganado a Carlos una cerveza, es que tenía mucha gana de decirlo, perdóname. Pobrecito yo, ¿hasta cuándo sufriré esto? Yo también, te lo recuerdo que también había apostado. No me acuerdo qué, pero algo había apostado. Y Javier habíamos, se ha unido ya también. Habíamos apostado los tres. Los tres, sí. Entonces, que quede aquí constancia, que el tema de Tiger yo creo que es ahora mismo lo más importante. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Cómo habéis visto la situación de vuelta? ¿Cómo lo veis? Yo creo que lo que dice Fury, que va a venir a jugar la Ryder. Contar, el programa es vuestro. Yo creo que, bueno, tiene una motivación muy grande por delante, que creo que Tiger siempre necesita este tipo de motivación. Sí. Así que bueno, ahí está. Yo creo que Fury no se equivoca, y más que lo conoce muy bien. Muy bien, muy bien. Claro. Yo creo que es básico eso, ¿verdad? Ha empezado muy fuerte, como dice Cristian, es muy importante. Muy importante. Es esencial. Con lo cual, bueno, pues hombre, quizá antes del torneo no hubiésemos apostado mucho, porque si lo hubiese citado, se le va a citar para la Ryder. Y la verdad es que después de verle cómo ha jugado, todo es posible. Estos golf. A ver qué dice Carlos. Carlos es el más escéptico con este tema. Bueno, yo pienso, la verdad, que el hombre jugó muy bien. Sí, claro. Lo vi tirar unos tiros con la madera a tres y ahí quedé creyendo en él. Si va a jugar la Ryder o no, creo que todavía estamos muy, muy verdes, ¿no? Es su primer torneo regresando. Ya cuando entre en gira es otra cosa, habrá que ver cómo le va. Esperemos que sí, porque estaba viendo las noticias y el rating de televisión fue muy bueno. Claro, eso es básico. Y definitivamente cuando juega Tiger, pues el golf se beneficia, ¿no? Además, así que ha hecho una... ojalá, y si por mí que llegue capitán, está bien. Bueno, pero el tema es, ¿te juegas la cerveza con pincho o no te la juegas? ¿A qué viene? Él va de vicecapitán, así que vale. Ahí es donde voy yo. Yo entro en el tema de que juega. ¿Tú, yo digo, Cristian? Que juega. Y vamos, que va a llegar bien, va a llegar muy bien. Yo estoy... Bueno, esperemos para ver. Yo lo tengo muy estudiado y realmente creo que todos los cambios que ha hecho han sido muy buenos. O sea,
está menos forzado, el físico no se lo ve tan grande, está mucho más relajado, también se lo ve muy distendido en la competición, o sea, y en el entorno. Antes era pura presión, vivía con circunstancias demasiado al límite, y yo creo que eso le va a cambiar y vamos a ver un nuevo Tiger a partir de ahora. ¿Cómo lo ves, Javier? A mí me encantaría, sinceramente, que jugase, pero bueno, un poco como dice Carlos, está la cosa todavía, la cosa Noel, un poquito verde, y quizá haya que esperar un poquito más para hacer la apuesta. Voy a empezar a mandarle todos los días a la cuenta de Twitter que vaya, porque voy a París y quiero verle ese mensaje, constantemente. Pues, no, lo vas a ver. Y lo vas a tener al lado tuyo si vas a vicecapitán. Claro. Puedes tomar tu selfie. Le quiero ver jugar. Y que espero, y te puedes tomar tu selfie y todo y me la manda. Entonces, calculando que queda, no llega al año, 10 meses, todos los días son como 300 o 300 y pico tweets que acrecentaré unos días antes del tema, con lo cual va a recibir más de 1000, y si no, al tiempo. Así que voy a ser autor de la insistencia, o me bloquea, una de las dos cosas, o me bloquea un Twitter o consigo que vaya. O si te contesta también paras, ¿o no? No, bueno, si me contesta, sí, venga, vale. Le mandaré. Quería opinar un poquito de cómo vi el físico de Tiger. La verdad que me asombró, que fue mi comentario por el que yo pensé que no iba a jugar tan pronto el torneo. Cuando tuve el problema de haberse quedado dormido en el semáforo, diciendo que era por los medicamentos que estaba tomando y por el fuerte dolor que tenía, que ahí fue donde realmente me enredó. Sí. Al verlo, el físico de él, tenía un físico de una persona que ha estado haciendo ejercicio. O sea, él no llegó de la nada. No. Él realmente venía en condiciones. Primeramente pensé que era simplemente por cumplir con su torneo, ¿no? Pero realmente el hombre fue preparado para ese torneo. Se vio que el físico que tenía era de una persona que está entrenando. Bueno, aquí tenemos un profesional que ha debido ver muchas cosas, y yo creo que luego, si te parece, lo podemos comentar, pero yo creo que el lavado de imagen que hizo yendo a todo, a las presentaciones del Barcelona en Estados Unidos, a la President Cup, a jugar con el Donald Trump, a todo, o sea, ha ido lavando la imagen, ha debido tener un asesor ahí o una asesora extraordinario. Que ha creado otra vez la excitación, claro, por verle jugar, porque sí, realmente se habían perdido cientos de miles de licencias al irse Tiger de toda esta historia. En Estados Unidos, vamos, licencias no, cientos de miles de jugadores, que ya sabéis cómo va. Yo creo que es un... Para mí hay un nuevo Tiger, pero sin ninguna duda, yo lo tengo, lo que decía antes, ¿no? Si soy una persona que soy muy crítico y lo llevo estudiando desde que empezó a Tiger, y yo creo que este es un nuevo Tiger y que va a dar mucho que hablar todavía. Había un vídeo de la PGA Tour que yo compartí, y yo creo que también lo compartió Carlos, en el cual se decía, ¿veis las diferencias entre el swing? Tú que eres un profesional, vamos, yo veía cosas, pero tú verás con mucho más detalle, con más exactitud, se movía menos forzado. No era el Tiger que era estático cuando subía, tenía movimiento. No era el Tiger estático cuando bajaba. Completamente distinto. Sí, el swing es totalmente distinto. Distinto, sí, pero se le notaba mucho. Algo que aprecié mucho de él ahora fue que iba a fairway, saliendo con el driver. Normalmente en los torneos no lo hacía. Iba para un lado, iba para otro. Pero en esta vez, quizás cuidando la espalda, el hombre estaba pegando rectecito. Uno o dos golpes fue que le vi que hice cuando trataba de hacer el swing que tenía antes. Pero como se estaba cuidando, estaba haciendo las cosas correctamente. Iba fairway. Sí, y aparte, con buena distancia. Aparte, no pega tan contenido como pegaba antes. Pega mucho más fluido. Tiene más movimiento de rodillas, caderas. De rodillas y caderas. Se nota mucho. Que es más un swing tirando a Ben Hogan, a los swings que se hacían antiguamente. Y a mí me encantó, la verdad que me encantó el cambio, me encantó verlo a él, y yo creo que, lo vuelvo a repetir, va a dar mucho que hablar todavía Tiger. Bueno, así... un nuevo guerrero, una parte nueva del Tiger que conocemos. Yo creo que ya, no se me emocionen. Aparte que nos viene bien a todos que Tiger siga jugando. Y al nivel que juega, es lo que decía Mariano, que sube la audiencia,
sube la motivación hasta de los profesionales. Claro, nosotros, claro, que... sí, mírale cómo está hablando. Estoy hablando de eso. Yo, sí, en el torneo... A un Justin Thomas impresionado cuando estaba jugando contra Tiger, ¿eh? Como que no podía seguirlo. O sea, el comentario del torneo fue todo el tiempo el regreso de Tiger. O sea, claro, fíjate la expectación que... Se esperaba, claro que ha levantado mucha expectación. Claro, es terrible. O sea, yo creo que la ha respondido muy bien a esa expectación. Claro. Muy bien. Yo me quedé el otro día que le quise hacer una pregunta a Carlos. Sí, échela. Carlos, ¿con la Ryder con qué equipo vas? ¿Con el americano o el europeo? Ah, con el europeo. Siempre. Bien. Bueno, pues estás salvado porque si no... Siempre hay... No te íbamos a dirigir la palabra. Pero bueno, esta es otra historia que comentaremos a la vuelta porque vamos a hacer una pequeña... ¿Cómo me voy a ganar los pinchos si no voy a Europa? Ah, era todo por el interés. Vale, ya, de acuerdo. Oiga, y recuerden una cosa. Century 21 está aquí. Es una magnífica inmobiliaria que está dispuesta a ayudarles en todo el mundo, pero también en España. Que si quieren un localito, tú que estás buscando un local, que si quieren un pisito para un chalecito, un terrenito, que quieren una gran promoción, un hotel, están dispuestos a encontrárselo, dárselo y en las mejores condiciones y seguro que van a quedar muy satisfechos. Y en especial Century 21 Antilla les va a poder hacer un trabajo excepcional. Estén atentos al tema que ahora va a salir, el pequeño consejito, ahí tienen teléfonos, datos de contacto y están a su disposición. Por cierto, esta semana hay un programa de Century 21 de Tomando el Aperitivo con varios franquiciados de Century 21 que seguro que va a hacer sus delicias y les va a encantar. Cuídense y volvemos ya mismo. Pero enseguida estamos de vuelta. 3 minutitos y estamos de vuelta. Chao. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces.
Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. No se le escucha. Aquí estamos de vuelta en la segunda parte del programa y se nos ha unido Rodrigo Camargo de Bogotá con bastantes problemas de conexión. Pero bueno, ahí está. Estábamos hablando de Tiger, estábamos hablando de que le vamos a ganar a Carlos Vélez una cerveza con Pincho. Estábamos hablando de los cambios técnicos que se han producido en Tiger. Bueno, de nuevo el programa es vuestro y saludar a Rodrigo Camargo, que como la otra vez cuando hicimos el programa se ha unido en el último momento, en la segunda parte del programa. Venga, a ello, vosotros. Pues me alegra saludarlos desde Colombia en una tarde maravillosa, llena de sol, llena de esplendor, llena de buenas... Debe estar llena de muchas cosas. De buena energía, de Navidad. Colombia está brillando de Navidad, de manera que comienzo por decirles a ustedes que tengan una feliz Navidad y que a toda la audiencia lo mismo, de manera que qué rico estar con ustedes y no me gracias. Oye, al final se ha arreglado, parece que te vamos oyendo, ha ido mejorando la conexión y al final ¿quién habla? Hemos conseguido. Mariano, ¿me escuchas? Sí, te oímos muy okay, bien. Ok, listo. Te oímos muy bien. Bueno, estábamos hablando de todo eso, contarme. Cambios técnicos, ¿era lo tuyo? Sí, bueno, yo explicaba que el cambio que hizo Tiger fue un poco a un swing más fluido, no con tanta contención en el giro, tiene más movilidad de las rodillas, de las caderas, mueve más las manos, los brazos, está todo mucho menos conectado que antes, no tan explosivo. Claro. Y realmente se le ve trabajando pues con un físico mucho más descargado. Yo creo que eso es lo que lo hace también que el swing sea más fluido. La tercera apuesta es, ¿ganará un grande otra vez? Hombre, no creo este año, pero digo en la temporada 2018, pero creo que sí, que va a terminar ganando. Sí, uno no, yo creo que terminará cumpliendo su meta. Nos podemos jugar otra cerveza con esto. Con yo Carlos. Me juego lo que quiera. Yo también, me uno a ti. O sea, yo también le veo para ganar un torneo. Sí. No sé lo que hará en un torneo como de los demás postín. No sé qué es lo que ocurrirá, pero se le ha visto un cambio importante. Carlos, son unos enamorados de Tiger, ¿eh? Sí, sí. Ya me estoy dando cuenta. yo lo confieso, lo confieso. A mí me gustaría jugar como la centésima parte que Tiger y ya sería muy feliz. Oye, pero es que se le ve tranquilo, se le ve mentalmente en un nuevo nivel, se le ve fresco, se le ve con sonrisas, sí. Se le ve mirando a la cámara, no le molestan los ruidos. Yo creo que además de corporalmente,
mentalmente también está mejor, está preparado. Yo sí creo que va a ganar un grande, yo sí creo que lo veo mejor. Acordémonos, disculpen, acordémonos de algo. Este era un torneo de 18 jugadores, ¿ah? ¿Eh? Bueno, ya está sacando. Esto no es. Está sacando pena, no había corte. Yo sabía no que lo iba corte. A sacar. Acuérdense, cuando comience la gira, cuando haya que viajar, cuando haya corte, veremos otra cosa. Así que esperemos, no se me, ya, sí, bueno, de, claro, no, tiene 20 años, se va a ganar todos los torneos, todos los máster. Tres meses, repetimos así. Este programa. Vamos con calma. Meses, ¿eh? Es una apuesta a punto que realmente, bueno, todo jugador lo necesita, entrar en una apuesta a punto que sea fácil, que se sienta cómodo, que no note tanta presión. Pero yo creo que Tiger está preparado para la presión que realmente ha tenido toda la vida. Sí. Y si realmente ha cogido el punto este de poder disfrutar en la competición y no estar con tanta tensión y tal, yo creo que va a ser un cambio muy grande. La vuelta anterior fue muy matizada, se notaba que no estaba tan bien. Y estaba más forzado porque tenía también es que las presiones de las marcas y tal, que tenía que estar ahí. Y ahora yo creo que para mí hay un nuevo Tiger. Vos lo dijiste antes, que debe estar asesorado de tal manera, claro, de que ha producido ese cambio. O sea, dicho y hecho, yo he estado escuchando una entrevista que le hicieron a un amigo mío, que es el caddy de Molinari, de Francesco Molinari, que comentaba que se lo veía Tiger dentro del torneo, que nunca lo hacía, el compartir con los jugadores, con los caddies, estar, claro, más distendido. Entonces, hay un cambio, se nota el cambio. Y se lo nota lo que decía Rodrigo, en el campo, más sonriente, más. Es que es distinto. Muy distinto, ¿no? ¿No? Y es muy importante ese cambio psicológico, ¿no? De compartir con los demás, de estar con los demás, de acoplarse a la nueva situación, de venir desde abajo otra vez. Yo creo que todo eso lo está llevando muy bien. No, y aparte es una motivación muy grande que tiene por delante. O sea que yo creo que yo lo vuelvo a repetir, vamos a ver otro Tiger. ¿Veremos un anuncio de Nike con Rory y Tiger otra vez? ¿Quién sabe, no? De la lavadora, ¿no? Claro, es, por ejemplo. Muy bueno, muy bueno. La verdad que sí, yo creo que sí. Vamos a ver, ojalá Dios quiera, pues nos hace bien a todos. Ha jugado con palos de todas las marcas, ha mezclado los palos, no tiene un sponsor oficial. Pero el carisma de, claro, Tiger es que todo el mundo, todo el planeta golf mencionó fue a Tiger y al swing de Tiger y el cuerpo de Tiger. Es que Ricky Fowler hizo 11 birdies y nadie se acordó de los 11 birdies. No, claro. Es que es el carisma de este hombre que es... Es único. Ahí te has ido, ahí te hemos perdido, Rodrigo. Estábamos oyendo y te hemos perdido. Es un problema la conexión. Creo que sí lo logra. No, la verdad es que se logra mejor. Y muy pronto, muy rápido. No te muevas mucho, que cuando te mueves te perdemos la conexión. Aquí estoy. Ahí sí, se te oye muy, muy bien. No, no te emociones, que te sube el Tiger y entonces se te va la conexión. Ok. Se puede. A que sí, a que yo creo que fue eso, ¿eh? Bueno, cambiemos. Carlos, Tiger, te tenemos anulado con Tiger. No, yo... Somos cuatro contra uno. Aparentemente sin Tiger no hay gol. Yo tengo el corazón partido, ¿eh? No estás solo, Carlos. Tiger pasará la historia como pasó Arnold Palmer, como Jack Nicklaus, como Gary Player. Y saldrán otros mejores que Tiger. Tengan fe. Bueno, pero no ahora, ¿eh? Pero no hoy, ¿eh? De momento lo vamos a vivir. Lo vamos a vivir. Y a disfrutarlo. Oye, sí, que contarme más cosas. Tenemos la Copa Eurasia con Rafa Cabrera Bello, que le han seleccionado para ello. Tenemos a Sergio, que lo hablábamos al principio, como mejor europeo del año. Tenemos a John Rahm, que parece que ha desaparecido porque se ha acabado el tema de la temporada y empieza otra. Y tenemos a John Rahm como el mejor rookie del año, como mejor novato del año también europeo. Y yo creo que mundial, ¿no? Porque, mundial, sí. Porque es que ha jugado de espectacular, ha pasado a quinto lugar ahora. El Matsuyama se ha colocado cuarto. Se ha colocado cuarto con este torneo. Pero bueno,
¿Qué vamos a tener en la Ryder de este año? ¿Habrá tres españoles? No lo sabrá. Yo lo afirmé, ¿eh? No, por eso. No... Tú te has mojado en ello. A ver si se acuerdan que dije que Rafa entraba en la Ryder. Recién casado, más equilibrado todavía, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es... vamos a ver cómo regresa. No puedo decir lo mismo, ¿verdad? Porque hay muchos jugadores que el matrimonio no les cae. No, yo soy uno de ellos que me casé y estuve un año para recuperarme. No estoy en el ranking mundial, pero me ha afectado. Pero el problema es que jugabas en otro lado, entonces, claro, evidentemente, ¿verdad? Y no jugabas donde tenías que jugar. Falta de concentración. Y obsesión por otro tipo de juegos. Y es que no puede ser, Cristian. ¿Le vas a enseñar el programa a Monse o no? Ya lo sabes, ya lo ha admitido. Vale. Lo ha admitido. No, pero estoy encantado de la mujer que tengo, así que no me puedo quejar. Bueno, y también tenemos otra cosa que es el Oño 1 que has hecho en el Desert Spring, que suena maravilloso, pero un Desert Spring... Que está Marlene. Marlene, aquí no hay ninguna manera. ¿Qué dices? La estamos buscando, pero... Hola. Hola. Marlene. De ser sprint, no de Estados Unidos, sino de Almería. Hemos tenido ahí un momento Marlene de lo más peculiar. Bueno. Ya la quiero conocer. Cuéntame un poco lo de Desert Spring y cómo conseguiste hacer un hoyo en uno en un torneo profesional, además, ¿no? Bueno, la verdad que es una etapa nueva para mí, para el senior, que como expliqué antes, que mi objetivo es entrar en Europa y en Estados Unidos. Y esto viene a ser como un challenge, una segunda liga en Europa, que es mayores de 48. Y bueno, tuve la oportunidad de jugar, como estoy en el curso del año que voy a cumplir 48, me invitaron. Tuve la gran fortuna de jugar con Bob Cameron, que es un jugador que ha tenido la tarjeta europea, ha ganado tres torneos también del circuito europeo. Y fue una experiencia, la verdad, muy buena. Arranqué la primera vuelta 3-, iba tercero a 2 golpes y después la segunda vuelta hice +3 y pasé al puesto 20. Y en la última vuelta... Arranqué con doble bogey al 1, hice birdie en el 2, birdie en el 3, birdie en el 4, después hice un par de bogeys más, hice hoyo en 1 en el 12, que la verdad que me cambió un poco la expectativa, claro, de los últimos hoyos. Lo jugué como le dije el día anterior. Sí, me dio una instrucción aquí mi amigo, me dijo lo que tenía que hacer y realmente, bueno, me vino bien. Y bueno, fue una experiencia muy motivadora para mí porque lo necesitaba. El jugar solamente el circuito de Madrid, también, quieras o no, aunque hay un nivel increíble, que es un nivel muy fuerte, pero ya jugar al nivel que quiero estar yo en el senior, pues la verdad que me ha sido de muy buen motivo para estar motivado y seguir trabajando duro como trabajo. O sea, tu objetivo es Estados Unidos. Sí, mi objetivo... No fui un gran jugador porque no tuve la oportunidad de jugar circuitos fuera. Siempre fueron a nivel nacional, en Argentina y en Europa. O sea, el circuito nacional español fue un circuito muy fuerte, para el mundo. Y bueno, tuve la oportunidad de jugar ahí. Y bueno, ahora tengo una segunda oportunidad, que es un objetivo muy fuerte, que es entrar en Europa, sí, y Estados Unidos es mi ilusión. Claro. O sea, para eso trabajo todos los días, entreno, voy al gimnasio y me preparo con mis técnicos y tal, y intento... No, es que hemos... ¿Qué gira es esa en la que está participando? Es una gira que hay en Europa, que es como un challenge para el senior, para el senior... ¿Pero cuál es el nombre? Se llama Senior Circuit. Ok, para buscarlo y seguirlo. Sí, Senior Circuit. De inmediato vas a tener un seguidor ahí, Carlos, fantástico. Un forofo completo tuyo, ¿eh? Así que nada, ahí estamos. Y al final terminé 7º y muy contento. Bueno, un buen estreno, ¿no? Sí, un buen estreno. Sí, un buen estreno a 3 vueltas, que la verdad que bueno, cuando jugás el circuito de Madrid, que jugás una vuelta, tenés mucha presión. Porque sabes que para quedar entre los 10 primeros tenés que hacer bajo par sí o sí. Sí. No podés fallar y entonces jugás con una presión distinta. Al jugar 3 vueltas jugás mucho más relajado y te da tiempo más a organizar un poco
pues el torneo, no solamente con la vuelta de práctica. Lo que te diga Javier, que es importante. A leer muy bien los fallos que has tenido en la vuelta, en la primera vuelta. Y bueno, era lo que necesitaba un poco para seguir más motivado. Sí, no, es un torneo ya en serio. Os lo tomáis a broma, pero yo tengo la prueba del WhatsApp. Y la noche anterior se lo dije lo que tenía que hacer. algo tenía que cambiar porque no había pateado bien. Hiciste más tres, ¿no? Fueron más tres el segundo día. Y le puse ahí un WhatsApp y yo sé que ha surtido efecto. Está claro que la motivación psicológica que le diste y la técnica fue imprescindible en el resultado final, bueno, de todo tu torneo. Moral, solo le puedo dar eso. También te voy a ayudar porque, bueno, el tema del hoyo en uno no solamente, sino que he cogido tres pares cinco en dos, o sea que... Eso era lo que te dije. Oye, no me digáis estas cosas, pues yo voy a jugar mañana en Cabanillas Golf y voy a perder 14 bolas como siempre. ¿O no? Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 experiencias, 18 retos. Qué bueno. Y si voy por el centro, es un campo estupendo. Muy precioso. Bueno, muy divertido. Pero el problema es que a mí, yo soy de Bilbao, a mí me gustan los retos, las dificultades, jugar por el RAF. Entonces, por el agua. Y por el agua, que es muy divertido. Volvemos. Camina por el agua, Mariano. Exacto. Vuelvo en tres minutitos. En tres minutitos estamos de vuelta, ¿vale? Nada, enseguida. Chao, chao. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza.
El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. De nuevo aquí en la última parte del programa. Una lástima que vamos a acabar porque a mí me encanta hablar con gente tan profesional, tan buenas personas, y de los cuales aprendo mucho. De golf, por mucho que diga Javier, no aprendo. De él, quiero decir. Pero bueno, oye. De mí poco. De Cristian, evidentemente sí. Evidentemente sí. Oye, contarme, ¿hacia dónde vamos? Estábamos hablando entre nosotros de hablar un poco de golf latinoamericano. ¿Cómo anda el final de año del golf latinoamericano? Carlos, Rodrigo, Cristian, que eres el latinoamericano de la mesa. Bueno, yo también, pero yo es que lo domino menos. Soy el único extranjero aquí. Entonces, sí, sí, tú estás aquí puesto por la Guardia Civil. Pues justo la revista Soy Golfista se menciona en este último número del mes de diciembre el bajón, como le decimos en Colombia, del nivel del golf colombiano. Sí. Lamentablemente, los resultados de los jugadores profesionales no son mejores ni cerquita de los mejores logros de los mejores jugadores. Lo que es Camilo Villegas, Marisa Baena o María José Uribe no alcanzaron sus mejores propósitos y pasan al 2018 peleando sus tarjetas y peleando sus participaciones. Realmente en Colombia hay una gran preocupación por 2 años consecutivos sin mayores resultados. Estamos buscando conjuntamente con la Federación Colombiana de Golf las razones y tratando de buscar soluciones para mejorar la posibilidad del golf colombiano. Pero hay una gran decepción en Colombia de los resultados de nuestros jugadores, de manera que no hay mucho de qué sentirnos orgullosos en este campo. Esperamos que el 2018 sea mejor, pero nos fue muy mal en el 2017. Debemos reconocerlo. Se ha perdido una prueba del WECOM, además, que se ha perdido la prueba, una prueba básico, que era importantísimo. Eran 2 pruebas del WECOM en Colombia, que era el único país de Latinoamérica que lo tenía, y se ha perdido, ¿no? Bueno, junto con Argentina. Se perdió por un mal manejo administrativo, por unas incongruencias en la interpretación de los torneos, y se perdió la fecha de Cartagena, la de Caribana, que es una belleza de campo, y se perdió esa fecha. Nos queda únicamente la del Country Club de Bogotá, que se juega en enero. Y no, repito, lamentablemente Juan Sebastián Muñoz, que era el jugador que pensamos que era la gran esperanza, no logró los resultados, no logró los propósitos, y esa es tristemente la noticia del golf en Colombia en el 2010. ¿Y la del country es del WECOM? No. Sí, la del country sigue el WECOM, sí. De hecho, fue la prueba que ganó Juan Sebastián. Sí. El Country Club se juega. Le llevó a ello, sí. ¿No? Le llevó a la PGA, una de las pruebas que le llevó a la PGA por ganarla en la WECOM. Yo recuerdo un vídeo que me pasaste tú, Rodrigo, en el cual pasaba por encima de los árboles en un hoyo en 2 legs que hay al final, que lo recordarás. Sí, su padre, qué belleza de tiro. Su padre diciéndolo, no lo tires así, no lo tires así, lo tiró. Y lo hizo perfecto y ganó el torneo gracias a eso, claro. ¿Quieres una wildcard o algo para allí? Cristian ha jugado en el country, efectivamente, varias veces. Sí. Es un privilegio, es un gran privilegio. Es un club instalado en la mitad
de la pepa del downtown colombiano, de manera que es un gran campo, es una belleza de club, y es un campo muy tradicional, es un campo de más de 70 años en Colombia, eso es una reliquia, realmente es muy, muy bonito es el campo. Sí, tiene una vegetación y un diseño de campo que a mí me encanta. Yo no me acuerdo quién era, el diseño era de Trent John, no, ¿de quién era? No te sé decir con exacto. Pero era un diseño increíble. Pero es el campo increíble, sí, es divino el diseño del campo. Hay dos campos, en el mismo club hay dos campos, pero ese precisamente es un campo maravilloso. Carlos, cuéntanos un poco más de lo que tus apreciaciones. No vamos a hablar de Tiger, vale, venga, no hablamos. No. Cuéntanos un poco. Bueno, como te decía Mariano, ayer chateándonos con México, sí, acerca de lo bien que le ha ido a los mexicanos este año obteniendo tarjetas para la PGA, Camarón Rodríguez, termina número uno en la orden del mérito del Tour Latinoamericano, Gaby López en el LPGA, pasando cortes, Ana Méndez también en el LED. Bueno, en conclusión, para mí, México ha tenido una buena temporada. Igual Chile. Chile ha tenido una super temporada para mí. Jugadores como Nico Geiger consiguiendo la tarjeta para el European Tour. El LAC que hubo aquí en Panamá, sí, ganado por chilenos en el amateur. Niemann, número uno del mundo, y ahora va a incursionar en el Welcome Tour. Chile ha tenido una temporada maravillosa. El que sí he sentido como un bajón, a ver si nuestro amigo, es en Argentina. Teniendo tan buenos jugadores, participando en tantas giras, creo que algo como que ha bajado un poco. Y casualmente se estuvieron reclamando a los jugadores en el Twitter. Grillo salió a defenderse, que sí, pero cuando tienes un país como Argentina, que pienso yo que en América Latina es uno de los más fuertes en el mundo del golf profesional, uno espera mucho de ellos. Así que en forma general pienso que Latinoamérica va por buen camino. Ahí tenemos a Toledo de Guatemala, que también obtuvo la tarjeta para el Welcome Tour. Fabrizio Zanotti terminó en la Race to Dubai muy bien también. Oye, o sea, el golf latinoamericano va creciendo y está participando en muchas giras en el mundo. Carlos, y Jonathan Vegas, que te lo has dejado, el venezolano. Ah, Jonathan Vegas, por supuesto, que mi amigo papel. Eduardo me pega si no le menciona a Jonathan. Yo creo justo que tocaste... Muy bueno. Que tocaste, le ha ido este año muy bien a Jonathan. Yo creo que justo que tocaste el tema de Argentina. Argentina lleva varios años donde ha perdido el circuito nacional. ¿Vale? O sea, claro, han introducido circuitos grandes, como había de Latinoamérica, y al perder, cuando los países pierden el circuito nacional, pierden mucha fomentación de jugadores. Entonces, ahí se va notando. A medida algo parecido a lo de Colombia, porque claro, es que nadie ha superado a Camilo Villegas, y allí claro, nadie ha superado al Pato... Pues por eso, lo único fuerte que hay en Argentina es un circuito que se juega en el invierno de Argentina, que es la estancia de jugadores en julio y agosto, uh-huh, y es un circuito que hace Ángel Cabrera para mantener un poco en competición a los jugadores. Pero yo creo que en la mayoría de países que se pierde el circuito nacional, que realmente las federaciones no se dan cuenta, es de donde salen los verdaderos jugadores, o sea, donde más están, sí, preparados. Claro, ahí están. Porque si no, los demás que van a jugar son los únicos que tienen oportunidad de tener subvenciones o tienen patrocinadores para ir a jugar las previas de las tarjetas y pueden acceder, que son muy pocos chicos. Y realmente, cuando han empezado a salir jugadores, eran cuando el circuito nacional era fuerte. Sí. Y pasa también en España, lo mismo, perdimos el circuito nacional y hemos perdido un montón de opciones. Antes había muchos más jugadores dando vueltas. En el 2010 había 7 pruebas del European Tour aquí, o sea, pues una cosa espectacular. Y ahora ya no hay ninguna. Bueno, gracias a Sergio hay una, la de Valderrama. La de Valderrama, que ahora la quiere traspasar a la serie Rolex. Sí.
O sea, que también se va a perder a nivel nacional. Se va a perder, se va a perder. O sea, y eso se nota mucho. O sea, se nota mucho a nivel competitivo que a los jugadores le cuesta. O sea, es que es muy difícil. Sí, hace falta competición, eso está claro. A nivel nacional, yo creo que es muy importante lo que hablaba Rodrigo, que debe pasar lo mismo en Colombia y, bueno, en muchos países pasa. Oye, dos minutos. ¿Qué me contáis como cierre? Carlos, tú que te encanta dejar abierto cuestiones para el siguiente programa, que será en breve ya, quizá el año que viene, porque no vamos a tener tiempo de hacerlo antes. Cierra el programa. ¿Qué veo yo para el año que viene? Sí. Sí, yo pienso que hay un crecimiento en el golf latinoamericano. Es cierto, Colombia ahora mismo está en un bajón, pero para mí Colombia, igual que... Es de los países fuertes en el golf en la América Latina. Poco a poco irán surgiendo las figuras. Creo que Colombia está al nivel de un México, de un Chile, de una Argentina. Tienen un circuito muy bueno. Lo veo constantemente la Federación de Golf de Colombia haciendo su trabajo. México cada día crece más el golf en México, el amateur. Estoy viendo también en Ecuador jugadoras que ya están descollando, como Daniela de Arkea, que ya este año puede jugar en la LPA, si no me equivoco. Es más, perdió la clasificación con una puertorriqueña que casualmente ganó en Argentina, creo que fue el Invitational de Anika, y que consiguió la tarjeta ahora para la LPGA. O sea que el golf latinoamericano está creciendo. Hace falta promocionarlo. Eso es lo que, casualmente, la idea de lo que estoy haciendo, ¿no? Que las conozcan dónde están jugando, que las personas aprendan sus nombres, que le den seguimiento. Y se está logrando. Así que yo espero que este año que viene el golf latinoamericano tiene que descollar más. Rodrigo, si no estás con problemas de tos. Cierra. No. La posición es la misma. El año 2018 hay un muy buen calendario de la Federación Colombiana de Golf. Van a haber unos torneos muy importantes. Y se está organizando un torneo en los meses de marzo y abril con dos figuras mundiales contra dos figuras también colombianas que no tienen nombre todavía. Va a ser una exhibición hecha en el Country Club de Bogotá, justamente. Y así, paso a paso, yo creo que el 2018 ya es el comienzo de salir adelante, porque este fue el de tocar fondo, de manera que claro, tenemos muchas esperanzas en el año entrante para Colombia. Rebotar. Cristian, Javier. Nada, yo lo único, pues eso, compartir a nivel nuestro de España el optimismo que tienen ellos dos con el gol de Sudamérica. Y que, bueno, pues aquí en España dejemos de dar pasos hacia atrás. Y, bueno, creo que lo que decía antes Cristian es muy importante. Necesitamos competición profesional y, bueno, pues tenemos que intentar entre todos dar pasos hacia adelante. Yo el año que viene, que como está aquí a la vuelta de la esquina, te quiero ver aquí otra vez y con Cristian. Sí, claro. Y charlar un poco del proyecto tuyo y verlo más en directo y comentarlo, ¿te parece? Sí, bueno, estamos todavía como con el embrión, pero vamos, claro, son varias cosas que tenemos que poquito podemos adelantar, pero sí. Tiene que ver a nivel profesional, a nivel de amateurs, a nivel comercial, muchas cosas que os contaremos. Le dedicamos un programa a ello, charlamos fantástico. Sería muy bueno, sí. Pues acá desde Colombia cuenten con nosotros para difundir esos nuevos proyectos de ustedes. Cuéntenos y aváncenos, denos unos avances sobre lo que es que ustedes saben que aquí estamos en su segundo hogar y podremos seguramente promocionar todos estos nuevos proyectos. Por favor, cuenten con nosotros. No hay nada como muchísimas hablar, gracias. Un millón de gracias. Y seréis los primeros. Una cosa que quería destacar, que se me estaba olvidando, que gracias a la inclusión del golf en los Juegos Olímpicos y ya dentro del ciclo olímpico, países como Panamá y en Centroamérica se está jugando golf.
Qué bueno. Tenemos en estos días los Juegos Centroamericanos, donde Panamá obtuvo en la medalla de oro en femenino y plata en masculino. O sea, eso ha ido también impulsando el golf. Así que ha sido muy buena la incursión de los del golf dentro de los Juegos Olímpicos. Bueno, y el ciclo olímpico, por supuesto. Enseguida llegarán. Ahora, este año toca Ryder. En un par de años más toca Olimpiada otra vez en Tokio. Seguro. Cristian, que te estaba cerrando. Pues nada, para el 2018, eso. Que la gente que nos escucha, que no juega al golf, que se acerque, que pregunte, que intente aficionarse y que lleve a sus hijos también a los sitios públicos donde puedan realmente practicar este hermoso deporte que realmente es familiar. Muy bueno, muy bueno. ¿Sabes lo que dice Carlos siempre? Gol es vida, y tiene toda la razón. Yo siempre le acompaño en esa frase. Pues señoras, señores, gracias por estar aquí a los cuatro. Igualmente. Señoras, señores, gracias por estar oyéndonos y viéndonos. Cuento con ustedes en el próximo programa, con vosotros cuatro un poco más tarde, con ellos sí, que vuelvan. Y gracias por haber estado ahí. Hasta el próximo programa. Adiós, adiós. Chao, chao. Saludos. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es.
concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España.